La terapia ocupacional se define como una profesión que se encarga de la promoción de la salud y el bienestar a través de la ocupación. El principal objetivo de esta terapia es capacitar a las personas para participar en las actividades del diario vivir. La terapia ocupacional es el conjunto de técnicas, métodos y acciones que llevan una actividad a realizar con fines terapéuticos. ¿En qué caso se aplican? Generalmente en adultos mayores con demencia, con enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, esquizofrenia. En adultos podríamos decir las que son drogodependencias y los niños que tienen un déficit intelectual. ¿Cuáles son esas diversas actividades o qué se estimula? Se estimula la actividad motora, fina y gruesa. También se trabaja la parte cognitiva del paciente. Lo que se busca es estimular esa área y darle una autonomía al paciente. Reyes señaló que parte de este proceso se realiza en base a la evaluación que se les hace a los pacientes al iniciar las actividades terapéuticas. Trabajo multidisciplinario con el paciente, familia, paciente y muchas veces con médicos. Depende de la problemática que se esté trabajando, ¿verdad? Y con qué objetivo también de la terapia. También se puede referir al psiquiátrico, es un conjunto de profesionales que trabajan la terapia ocupacional. Sí, motoras, técnicas conductuales, cognitivas, dependiendo del caso. Algunos de los pacientes que asisten a este tipo de terapias han sufrido de problemas neuronales o accidentes, por lo que en este proceso los referidos inician cierto tratamiento para ayudar a desarrollar su parte cognitiva. Cuando hay un déficit de la parte cognitiva, se estimula la parte de motriz del paciente cuando hay movimientos finos que no logran hacerlo por completo. Hay terapia, un ejemplo, una técnica de rococó, el origami y diferentes técnicas que se ocupan. También es importante enfatizar que buscar ayuda profesional solventará las dudas que se tengan sobre este tema. Con imágenes de Johnny García, edición Dore Argueta, Enrique Hernández, Noticiero Telemás.